¡Hola, chicos! ¡Hola, gatito! ¿Te acuerdas qué nos tocaba hacer hoy, no? Vamos a ponerte un nombre. Nos habéis dado un montón de ideas chulísimas, pero solo podíamos quedarnos con una. Así que hemos elegido... ¡Mimi! ¿A qué es chulo? ¿Te gusta tu nuevo nombre, Mimi? ¿Mimi? Ya verás cuando se lo contemos al búho. Sigue de vacaciones. Ahora mismo está en el campo, en pleno contacto con la naturaleza. Nos ha hablado de un animalito muy mono que se ha encontrado. A ver si adivináis cuál es. Si os digo que tiene orejas largas, rabo cortito y corre y salta muy ligerito, ¿quién será? ¿No lo adivinas, Mimi? Os doy otra pista. Es un animal de campo o de corral, que si le das una zanahoria a sus dientecitos, verás. ¿Quién es? ¡Sí! ¡Eso es, Mimi! ¡Es un conejo! No era tan difícil, ¿verdad? Mirad, chicos, qué conejito tan mono tenemos aquí. ¿Y queréis saber algo más acerca de los conejos? Venga, vamos a dibujar y colorear uno. Y ya veréis cuánto aprendemos de estos animalitos tan monos, como estos conejitos que tengo yo por aquí. Así que empezamos. Mirad qué conejo tan bonito. Este es muy adorable. ¿De qué color podemos pintarle el pelaje? Yo se lo pintaré de... gris, como este de aquí. Muy bien, vamos a empezar coloreando la parte de abajo. Los conejos son las mascotas más adorables que hay, ¿verdad? Por eso nos gustan tanto. Son tan inocentes que se asustan con facilidad, aunque la mayor parte de las veces se dejan mimar y acariciar. De hecho, pueden ser más sociables incluso que los gatos. Y también ronronean cuando les acaricias. Como tú, Mimi. Mirad qué bien nos va a quedar este conejito tan mono. Vamos a aprender un montón de cosas sobre estos animalitos. ¡Qué bien! ¡Y qué bien nos está quedando! Este color gris le va fantástico para su pelaje. ¡Yeah! A ver, un poquito más. Y ahora coloreamos también la parte de abajo de las patitas. Muy bien, ahora la parte de delante, chicos. Me encanta colorear, es muy relajante. Y la verdad es que a nuestro amiguito Mimi también le gusta mucho colorear. ¿A que sí, Mimi? Venga, nos queda una patita. Ya nos queda poquito. ¡Genial! Nos ha quedado un pelaje de color gris estupendo. ¿Y qué os parece si la parte de la barriguita se la pintamos de rosa? Como este que tengo yo por aquí. El pelaje de los conejos, como el de los gatos o los perros, puede tener muchos colores distintos. Además, suele ser muy abundante, así que lo pasan mal cuando hace mucho calor. ¿Sabíais que para refrescarse se lamen las patitas? A este ya se las hemos pintado de color gris. Las patas traseras de los conejos son más largas y fuertes que las delanteras, porque las usan para correr muy rápido y saltar muy alto, como los conejos saltarines. ¿Y habéis visto qué ojos tan grandes tienen? En los conejos, los ojos destacan por lo grandes que son y porque los tienen a los lados de la cabeza. Gracias a eso pueden ver detrás de ellos casi sin girarse. Y mirad, chicos, también pintamos su rabito. Ahora, con este color marrón, vamos a pintarle las orejitas. ¡Wow!
¡Qué orejas tan grandes tienen estos conejitos! ¿A que sí, chicos? ¡Me encantan estos animalitos! Ahora vamos a aprender a escribir la palabra conejo en castellano. Empieza por la C. Sigue con la O. Así muy redondita. Ahora con la N. Seguimos con la letra E. Después de la E viene la letra J, que lleva un puntito encima. Y por último, otra O, muy redondita. Y así es la palabra en castellano, conejo. Ahora vamos a escribirla en inglés. Así aprenderemos más. Empieza por la letra R. Sigue con la letra A. Luego viene una B, como la B de barquito. Y le sigue otra B, como la B de Bambi. Le sigue una I con un puntito y una T. Y así se dice rabbit en inglés. Mirad, chicos, hemos aprendido a llamar al conejo en inglés y en español. Y mirad qué bonito nos ha quedado este conejo. ¡Qué guapo está! Hemos aprendido un montón, pero ahora también os voy a enseñar a dibujar un conejo. Es muy sencillo. Tenemos que dibujar un semicírculo encima de un óvalo. Así, chicos. Ahora hacemos otro círculo abajo que será el cuerpo. Unas patitas, unas manitas... ¡Muy bien! Ahora, el bigotito y unos dientes muy afilados. Así, unos ojitos. Y terminamos las orejitas. Le ponemos un poco de barriguita y una colita. Y así ya tenemos a nuestro conejo, con sus orejas, sus dientes... ¡Vaya, chicos! Pero se me olvidaba una parte muy importante de los conejos. Fijaos que los conejos también tienen unos bigotes alargados como los gatos y como ellos los usan para detectar obstáculos. Ahora os voy a enseñar cómo alimentar a un conejito. Para alimentar a un conejo tenemos que saber un par de cosas muy importantes. Tienen un pienso distinto al de los perros y los gatos, no solo por los ingredientes sino por la forma, que es como esta que estoy haciendo yo con plastilina. Y es así para que lo tengan que roer y así ejercitar sus dientecitos, que nunca dejan de crecer. Por eso son tan largos. Mirad cuánto pienso tenemos aquí en este recipiente. Pero el pienso es solo una parte de su comida diaria. Los conejos son herbívoros, es decir, que solo comen plantas y no seres vivos. Seguro que estaréis pensando que se hinchan a comer zanahorias como esta. Pero eso es porque siempre les vemos así en los dibujos animados. En realidad no es bueno que coman muchas zanahorias porque tienen demasiado azúcar para ellos. En vez de eso, debemos darle verduras más saludables como lechuga, judías, pepino o pimiento. Y mirad, chicos, qué conejo tan adorable tengo yo por aquí. Os decíamos antes que los conejos son tan adorables como fáciles de cuidar. Por ejemplo, no hace falta que los bañemos. Eso sí, recordad que lo pasan mal con el calor. Cuando pase esto, podéis mojarle un poco las orejitas con agua y eso les refrescará. Y son muy limpios. Ellos mismos se lavan lamiéndose como hacían los gatos. Incluso puede que alguna vez nos laman a nosotros. Eso quiere decir que nos quieren y se preocupan por nuestra limpieza. Y por último, hay que recordar que los conejos son unos animales muy activos. Así tenemos que dejarles muchas cosas para entretenerse en su jaula y jugar con ellos para que no se aburran. Y mirad, chicos, le he traído una pelotita a nuestro conejo para que pueda entretenerse. ¿Te gustan los conejitos, eh, Mimi? Normal, con esas caritas tan adorables nos conquistan a todos. ¿Os han entrado ganas de adoptar a uno? ¿O quizá ya lo tenéis? Contadnos en los comentarios que queremos saberlo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mimi! ¡Miau!
Hola niños y niñas, si os gustan los vídeos de aprender con nuestro gatito Mimi, no olvidéis suscribiros a este canal y darle like al vídeo. Y aquí tenéis dos vídeos más de recomendación. ¡Hasta luego!